Ramón Calderón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto ha llovido desde la última vez que le vimos? Sí. Estamos aquí. Unos meses. Eso es. Estamos aquí para aclarar la verdad sobre el fichaje de Cristiano Ronaldo, del que tanto se ha escrito, ¿no? Porque realmente usted tiene el contrato porque Cristiano se comprometía a ir desde el Manchester United, club en el que estaba, al Real Madrid. En primer lugar, si me permitís, lo que yo quiero decir es que, en mi opinión, un presidente del Real Madrid no debe presumir ni alardear de ninguna contratación. En primer lugar, porque nosotros no lo pagamos de nuestro bolsillo. En segundo lugar, porque cualquiera haría lo que yo hice o lo que ha hecho el presidente, que en cada momento esté en ese puesto, cuando hay la posibilidad de contratar a un jugador importante. ¿Por qué yo he dicho esto? Aproveché una entrevista pues porque me pareció una desfachatez, una desvergüenza, pero por lo que significaba de desprecio a los profesionales que trabajaron conmigo en conseguir algo muy difícil. Y claro, yo escuché al presidente actual decir que era el mejor fichaje de su mandato. Claro, presumir de algo que no has hecho, mintiendo, y encima, cuando es la persona que intentó por todos los medios que este jugador no viniera, y lo único que consiguió arreglarlo, afortunadamente, es que había una cláusula de 30 millones de euros. Entonces, los que estaban cerca, y sobre todo, creo que fue Valdano, según mis noticias, el que más influyó para hacerle ver que era esa soberbia, esa arrogancia, le podía llevar a hacer una barbaridad, que es no contratar al mejor jugador del mundo y encima pagar por ello 30 millones de euros. Pero vamos, yo creo que ya está bien de esto, porque digo, este señor, pues cuando le dijeron que era un ser superior, yo creo que es que le gustó. Entonces, él se encuentra bien en esa posición, y lo que da por supuesto es que lo que él no hace está mal hecho. Y lo que él hace está bien hecho, pero para que no quede lugar a dudas, yo creo que los aficionados, sobre todo los socios seguidores del Real Madrid, Cristiano Ronaldo vino a nuestro club no por Florentino Pérez, sino a pesar de Florentino Pérez, ¿eh? Porque para que quede claro, él afortunadamente se comprometió con nosotros en la época que yo estaba, pues yo siempre hablo del club, creo, insisto, el presidente no realmente es uno más que trata de representar lo mejor posible a la institución y hacer aquello que es más conveniente, y es lo que hice yo. Fue 2 años de trabajo con el Manchester, que tuvo un comportamiento magnífico al saber que el jugador realmente quería marcharse, porque es otra cosa que yo digo siempre: los jugadores, los grandes, van donde quieren. Es verdad que la suerte es que el Real Madrid les ofrece mucho. El Real Madrid aporta mucho. Cristiano aporta mucho al Real Madrid, pero también el Real Madrid le ha dado mucho a Cristiano. Y por eso vienen los jugadores aquí, porque obtienen reconocimiento, títulos personales, reconocimientos de todo tipo, y eso al jugador le atrae. Y estuvimos 2 años, cuando ya estaba la operación prácticamente resuelta, iba a venir la temporada 2008-2009, él me llamó a Bogotá, estábamos ahí jugando un partido amistoso, dijo: Presi, perdone, no puedo ir este año, ya sabe, lo habla usted también con el Manchester, pero voy a ir el año siguiente, dejemos todo firmado cuando empiece la temporada, y yo pues me incorporo al Real Madrid en la temporada 2009, por 5 años firmamos el primer contrato, y así lo hicimos. Es decir, que él sí que es verdad y demostró ser un hombre con principios, con valores, porque me dijo: yo agradezco mucho lo que el Manchester United ha hecho por mí. Me ha permitido ser lo que soy, ganar un Balón de Oro, ganar una Champions. Ferguson ha sido como un padre para mí, aquí me lo han dado todo, y entonces pues yo quiero seguir un año más y quiero hacerlo bien. Y lo hicimos bien, fijamos 80 millones de libras, que eran 94 millones de euros al cambio. El dinero estaba en el banco, pues yo no quería sorpresas, y es más, hicimos un seguro de cambio para evitar que la fluctuación de la libra con respecto al euro pudiera estropear la operación. O sea que cuando llegó el momento, lo único que hubo que hacer es sacar un cheque del banco y pagar. Es todo lo que hizo el Real Madrid de Florentino Pérez. Usted nos enseñaría primero el contrato, ya que hemos estado hablando de él, para que lo puedan ver nuestros seguidores en... Sí, bueno, esto ya se ha publicado, pero estas son las cartas que cruzamos ya el 12 de diciembre, cuando la operación estaba ya concretada con el Manchester United. Entonces el jugador me envía a mí una carta en la que me dice: querido presidente, le comunico que tengo un acuerdo con mi actual club para ir al Real Madrid, temporada 2009-2010. Se firmó por el propio Cristiano, ante notario, con el sello. Yo para le contesto darle legal. Con el papel del Real Madrid, como es lógico, también aparece el sello del notario, y le digo: querido Cristiano, acuso recibo de tu carta y acepto
las condiciones, que eran su contrato, los 80 millones de libras, etcétera, todo, vamos, una cosa normal, que es como si yo cuando llego al Real Madrid hubiera dicho, no, pues yo estoy muy, muy contento de haber fichado a Sergio Ramos, de haber fichado a Iker Casillas, no sé, es una cosa que no, insisto, me parece que primero, no tiene sentido, y segundo, hombre, hacerlo cuando sabes que es falso todavía es mucho peor. Por eso así yo en 10 años no he tenido ningún interés en insistir. Es verdad que cuando me lo han preguntado, pues lo he dicho, pero porque me parece una cosa natural. Lo que yo no esperaba es que después de 10 años, cuando el jugador se ha ido también por una enemistad con el presidente, pues públicamente aparezca en los medios de comunicación diciendo es el mejor fichaje de mi mandato. Insisto, no ya por mí, que él ha intentado amargarme la vida y la de mi familia mucho tiempo, sino por todos, eso ya, bueno, lo asumo. Pero me parecía despreciar a todos los que colaboraron, insisto, en esto, Mijatovic, Carlos Bucero, dos personas que trabajaron muy bien con Jorge Méndez para que esto ocurriera. Por lo tanto, pues, no sé, insisto, al aparecer públicamente a decirlo me pareció una mezquindad, me pareció una desfachatez y una desvergüenza. Y así lo digo con toda la tranquilidad porque me parece que estoy en condiciones de poderlo decir. Habla usted de que los jugadores grandes siempre van a los clubes que quieren, pero también ha señalado que casi se frustra ese fichaje y que Cristiano Ronaldo incluso ofreció 30 millones de su bolsillo para ir al Real Madrid. Aparece en el contrato, de hecho, esa cláusula. Aparece en el contrato. Exacto, exacto. La idea era, bueno, como esto yo no quería que se estropeara, no quería seguir dándole más vueltas, dijimos, mira, vamos a buscar una fórmula. Hombre, digamos, al final, si se hubiera querido venir el pleitear, tampoco hubiera tenido mucho sentido, pero era una forma de garantizar moralmente y económicamente también lo que podría ocurrir si no se cumplía, tanto por parte del Real Madrid como por su parte. Y bueno, pues así lo hicimos, es decir, que el jugador estaba deseando venir aquí. También tengo que decir, creo que se ha contado alguna vez, que influye tanto lo que piensa el jugador, que cuando Ferguson vio que efectivamente se venía al Real Madrid, él no nos quiere mucho, Ferguson no nos quiere mucho. Eso, de hecho, él decía en un libro, yo a Calderón solo le vendería un virus, nunca le vendería un jugador. Sí, lo publica en un libro suyo. Y entonces se lo ofreció al Barcelona. ¿Ah, sí? Se lo ofreció al Barcelona. Ojo con esto, ¿eh? Se lo ofreció al Barcelona en las mismas condiciones. Le dijo, bueno, te vas, pero mira, te puedes ir al Barcelona. Y le dijo, no, se ha equivocado usted. Yo tengo un compromiso con Ramón Calderón y con el Real Madrid. Y yo voy a ir al Real Madrid. O sea que hasta eso demuestra lo que el jugador es capaz de hacer y decidir. Era una oportunidad también magnífica. Y él quiso venir aquí. Y por lo tanto, pues al final es así. A mí me ocurrió en sentido contrario con Robinho. Robinho aquí había venido como un jugador importante, y lo era, pero aquí no triunfó, eso es una realidad, y me dijo un día, yo me quiero ir, y dije, bueno, pues oye, aquí lo único que se puede hacer es que traigas el dinero suficiente para que te vayas, y así fue. Trajo el Manchester City, pagó los 42 millones, y yo creía que era una cuestión obligada, es que tú no puedes obligarle a alguien a trabajar donde no quiere, primero porque lo hará mal, y segundo porque el Real Madrid tiene suficiente prestigio y entidad como para que nadie le pueda decir que va a jugar por obligación en su equipo. Jugar al Real Madrid es un honor, es un orgullo. Los que han vestido esa camiseta es algo que ya no pueden comparar con nada. Cuando salen de aquí, yo a Cristiano, se lo he dicho, creo que se equivocaron los dos. Se equivocó el Real Madrid, se equivocó él. La Juventus es un grandísimo club. Pero hombre, aquí tenía una repercusión que seguramente pues no se adquiere en otros sitios. Yo cuento siempre una anécdota cuando hablo del desarrollo que yo viví en el Real Madrid de 2000 hasta que me fui, que cuando presentamos a David Beckham, que fue en el año 2003, lo presentamos a las 11 de la mañana porque queríamos que llegaran a las noticias de prime time en Asia, que es a las 8 o las 9 de la noche. Vinieron 1000 periodistas acreditados, 1000, a retransmitir y a contar lo que pasaba. Y se convirtió, no sé si eso sigue siendo así, en el segundo espectáculo social más visto en televisión en vivo en la historia después del entierro de la princesa Diana. O sea, quiero decir que eso era Beckham y el Real Madrid. O sea, la combinación de un jugador mítico por todo lo que ha hecho, por lo que ha significado, por su repercusión mediática, y el Real Madrid. Es decir, que el Real Madrid da mucho. O sea, los que vienen aquí aportan, pero siempre pone más el escudo. Es un escudo que da muchísimo a los jugadores. Y ellos lo saben. La operación de Cristiano, lo que nos llama la atención, es que él venía de ganar el Balón de Oro con el Manchester United, venía de ganar una Champions, y de repente decide que no, que lo que quiere es jugar en el Madrid.
¿Cómo se pudo dar esa situación? ¿Qué le llama usted para decirle que es posible que Cristiano juegue pues en el Real Madrid? Pues como pasa siempre en estos casos, hay los representantes, la gente que está cercana al jugador, pues te dicen que a él le gustaría venir al Real Madrid si eso fuera posible. O sea, Jorge Méndez fue el que se puso en contacto con el sí, Madrid. Sí, siempre es el que los representantes, y no recuerdo si algún familiar, siempre te dicen, hombre, si pudiera venir al Real Madrid, pues es como una aspiración de cualquier jugador. Y ahí la clave es que le puedas pagar lo que pide y que el Manchester United en este caso aceptara, que tampoco tenía por qué porque había un contrato en vigor, y que aceptara pagándole la cantidad que el Real Madrid le pudiera pagar. Y entonces, una vez que eso ocurre, pues efectivamente el jugador avanzó en las negociaciones. Siempre lo hicimos de forma abierta porque no se puede hacer de otra manera. El Real Madrid es un club señor, es un club que de verdad lo demuestra en su forma de actuar. Nunca, por lo menos en mi caso, nunca se hizo nada a espaldas del club propietario, porque no me hubiera gustado que me lo hubieran hecho a mí, y por lo tanto así lo hicimos, y afortunadamente vino. Yo creo que ha sido una suerte. Yo estoy satisfecho por ver el resultado, pero insisto, no tengo ningún mérito, y eso yo creo que es algo que cualquiera se da cuenta, porque es que lo que hay que saber es que el club tenga el dinero para pagarlo, que el jugador quiera venir, eso es todo. Usted señala también que siempre el mérito es del club, no tanto del presidente. Usted siempre se quita méritos, por lo que está demostrando también lo que nos está diciendo en esta charla, pero ¿no le dio quizá pena no poder presentar al jugador por el que tanto se esforzó? De verdad que no, de verdad que no, porque es que yo no estudié en la Universidad de Navarra para ser presidente del Real Madrid, yo estudié para ser abogado, y entonces yo sé que estamos de paso, el de ahora no, el de ahora se ha apropiado ya del club, pero yo he creído siempre que estamos de paso, que es un tiempo que tiene que ser breve, si es posible 4 años ya está bien, en el que tenemos que abandonar, sobre todo la familia, abandonas tu trabajo. Yo aquí pues podía venir mucho menos de lo deseable, los clientes quieren que les atienda, no se puede, hay que viajar, hay que recibir aquí a los directivos, presidentes de los equipos contrarios cuando juegan en el Bernabéu, hay, creo que son 500, 600 personas trabajando de forma fija, 2.500 en un partido. Es decir, que hay muchas obligaciones, un presupuesto grande para manejar, y al final, pues eso tiene que tener su tiempo. Yo creo que nosotros no trabajamos ahí, no cobramos, es un orgullo, es verdad, es un honor, pero al final tú tienes que volver a tu casa, ver a tus hijos, a tu familia y estar en lo tuyo. Otra cosa también curiosísima es que después de tener el contrato firmado, tanto por el Real Madrid como por Cristiano Ronaldo, a la hora de hacerse efectivo, casi se cancela el acuerdo, ¿no? ¿Eso fue realmente bueno, así? Pero eso sí, lo he contado ya, porque él primero ve que aquello es algo que no ha hecho. Y es el presidente actual tiene algunas virtudes, pero entre ellas no está la humildad y el reconocer los méritos de otros. Eso es una realidad que en este caso se demostró también. Él pareció que no lo había hecho. Él dijo, por este dinero pues se podía fichar a 3 o 4 jugadores, este no tiene la suficiente categoría, no sé. Comentarios que al jugador le llegaron y obviamente pues le molestaron. Y por eso se produjo ya una fricción y es verdad que estuvo a punto de estropearse. Incluso el jugador tuvo la valentía de decir, mire usted, si no me quieren es que yo renuncio incluso a que me paguen los 30 millones. Pero eso ya fue en el último momento, ¿no? Y ahí sí que es verdad que hubiera sido algo, bueno, que esa soberbia, la soberbia y la arrogancia te puede llevar a límites insospechados. Y esto hubiera sido uno, insisto, un Balón de Oro, el mejor jugador del mundo en aquel momento, que no lo fichas y encima hacerlo te cuesta 30 millones de euros, ¿no? Ahí fue clave la intervención de Valdano, ¿no? Que fue el que... Esas son mis noticias, yo no estaba, pero mi noticia es que Valdano, un hombre de fútbol, que era consciente de que aquello era una oportunidad única, pues creo, insisto, pero yo no estaba, que le dijo, esto es una barbaridad, no podemos renunciar a que el mejor jugador del mundo no lo contratemos, sino que no formalicemos federativamente el contrato, es decir, que no lo culminemos, porque la cuestión era darle los 80 millones al Manchester United de libras, los 94 millones de euros. Y tiene usted, o sea, después de la operación que casi se frustra de la mano del actual presidente, ¿cuál fue su contacto con Cristiano Ronaldo? ¿Seguía manteniendo esa relación? Pues yo le he visto, no le había visto, la verdad. Me invitaron aquí a la inauguración de su clínica hace unos meses, estuve con él, vino con su hijo, con su mujer, bueno, una,
una relación normal de un jugador de fútbol con un presidente. Tampoco yo era mucho de mantener una relación de compis, ¿no? De compañeros, porque hay diferencias de edades, hay diferencias de mentalidad, de cada uno tiene su puesto. Yo les admiro mucho, les sigo admirando, les admiraba en lo que ellos hacen, pero yo creo que dentro de la cordialidad que hay que tener, yo por ejemplo hacía una cosa, no seguiré haciendo, pero yo le dije a mi secretaria que apuntara los cumpleaños de todos, de sus mujeres y de sus hijos. Y cuando eso ocurrió, yo les mandaba de mi puño y letra una carta de felicitación con un regalo. Me parecía que era una cosa bonita de acercamiento al jugador, de que el jugador sintiera que el presidente está con él, a pesar de que el presidente está en un sitio y ellos en otro. Y no es bueno mezclar ni ellos en lo del presidente ni el presidente en lo de ellos. Yo procuraba ir al vestuario, sobre todo cuando perdían, que es cuando necesitan el apoyo de alguien que esté por encima, digamos, en la estructura, ¿no? Porque la victoria tiene muchos padres. Cuando se gana y no hace falta, ya están todos encantados. Cuando realmente necesitan sentir el apoyo de alguien que está cercano a ellos es cuando pierden. Yo creo que eso es lo que yo hacía. Y les visitaba en Valdebebas, las concentraciones. Tenía muy buena relación con ellos, pero siempre creo que es bueno, pero por ellos mismos, que no haya un demasiado compadreo, digámoslo así, ¿no? Otra cosa también que nos ha llamado mucho la atención, por ese hecho que comentábamos de Cristiano, que era el dios del fútbol casi en esas épocas, se le tiene que ofrecer mucho dinero para que venga. Es decir, en ese contrato había pluses por goles marcados, por ganar el Balón de Oro, por ganar títulos. No, había un salario, había un porcentaje en la publicidad, como se dice siempre, en los patrocinios en la publicidad, un salario acorde a su categoría y a las condiciones en las que venía. No había ningún premio adicional por goles, él ya los iba a marcar, ya en el salario ya iba a saber que iba a marcar 50 o 60 goles, así fue, y eso nos ha dado pues lo que sabemos, que nos ha dado él, y lo que notamos que nos falta cuando no está. Ahora que no está, es lo que le íbamos a preguntar ahora, se critica mucho al Madrid después de lo de que pasó en París la semana pasada, esa derrota tan dura por 3-0, pero el Real Madrid realmente ahora va líder de la Liga, ha ofrecido en estos dos partidos un juego más compacto, más de equipo. ¿Cómo ve usted al Madrid post Cristiano Ronaldo? Que yo creo que los jugadores son muy buenos, es decir, que el equipo es bueno, el equipo tiene posibilidad de ganar a cualquiera. Otra cosa es que haya partidos en los que si el rival es de mucha entidad y no tienes a ese jugador que te da los 60 goles o los 50 goles, lo eches de menos. Y después yo creo que hay una cosa que se está notando en las lesiones. Las lesiones musculares, lo saben muy bien los médicos, los preparadores físicos, se producen no por una mala preparación. La racha que llevamos normalmente se produce por la ansiedad, por la tensión, por la falta de confianza al jugador. Cuando tiene confianza puede rendir muy por encima de sus posibilidades, pero cuando le falta esa confianza le ocurre lo contrario, que rinde mucho menos, y además esa ansiedad, esa tensión le produce que la musculatura se pueda romper. Y yo creo que eso es lo que le pasa algunas veces ahora mismo al equipo, que tiene esa falta de confianza. Si las cosas empiezan mal, se complica. Pero yo creo que este equipo puede aspirar a todo, pero sabiendo que no han sustituido a un jugador que era clave. Tenemos con nosotros a un compañero que se ha quedado con la gana de hacerle una duda, que creo que si no esta noche no va a dormir, es Daniel León. Bueno, Cógete ese micro. Bueno, ¿qué tal, don Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que, bueno, tenía así dudas, porque siempre, como, bueno, yo soy entrenador y siempre me hago preguntas surrealistas y extrañas, y como siempre aparecen en los contratos cláusulas, por ejemplo, con Neymar sí que ha aparecido o se ha comentado que ha habido casos en su contrato que se han hecho, por ejemplo, una cláusula en la que decía que tenía que ir acompañado su contrato con cierto dinero para sus amigos los toys o cosas así. Yo desde luego eso no lo he hecho nunca. No sé si con Cristiano, por ejemplo, ni con ninguno. Lo que es verdad que adicionalmente al contrato del jugador hay un contrato con el representante, eso está asumido, el representante, la gente tiene una comisión por la operación. Creo además que en este caso Jorge Méndez es de los que yo he conocido, y lo he dicho también públicamente, de los más profesionales que yo he visto. Trabaja muy bien para el jugador al que representa, es muy razonable con el equipo, es una persona que aporta mucho a la contratación y a la negociación. Es decir, que yo ahí no tengo nada más que decir sino cosas buenas de lo que Jorge Méndez hizo. Estuve aquí también con él cuando vino Cristiano a la inauguración de su clínica,
y recordamos lo que había pasado y lo que fue. Pero vamos, esas cláusulas yo no las conozco, yo no las puse, pero no las conozco. Yo creo que en el Real Madrid eso no se ha hecho nunca, vamos, no. Y por ejemplo, en caso de primas, si por ejemplo Cristiano ganase la Champions o ese tipo. Pero eso lo tienen todos igual. Eso lo ponen, da igual que seas por ejemplo una superestrella como Cristiano en ese día. En el caso del Real Madrid sí. Es verdad que en mi época de niño yo recuerdo que se pagaba por partido ganado en casa, partido ganado fuera, empate, o sea, había un baremo de primas en función de resultados concretos. Aquí no, vamos, en el Real Madrid, por lo menos en lo que yo recuerde, los 6 años de directivo y los 3 de presidente, había una cantidad fija global para todo el equipo, se ganaba la Champions, se ganaba la Liga, se ganaba la Copa y si se ganaban las 3 había una prima adicional, que no pasó nunca, pero desgraciadamente. Pero hubieran ganado muy buen dinero si hubieran ganado las 3 competiciones. Pero es, contestando a tu pregunta, no hay una cantidad para un jugador determinado diferente a de los demás. Gana lo mismo el portero suplente que Cristiano Ronaldo. Y para hacernos una idea, así la gente también en general, ¿de cuánto dinero más o menos se podría estar hablando en primas, por ejemplo? La prima, yo no recuerdo, creo que... Es que no recuerdo, ¿no? Te voy a decir una cifra que no iba a corresponder con la realidad, no lo recuerdo, pero son cifras, bueno, acordes con lo que significa, con lo que representa para el club ganar un título, con lo que representa para el club económicamente, no solamente de prestigio, sino económicamente, porque ganar la Champions yo creo que ahora deben ser 70, 80 millones de euros, llegas hasta el final y la ganas, es decir, que había una prima para todos que estaba acorde con ese resultado. Y a lo mejor en algún contrato se deja alguna cláusula vacía, para, por ejemplo, si un jugador llega a cierto término, ponerle una prima, se rellena. No, yo creo que en clubes serios, y vamos, yo no sé los demás lo que hacen, pero asumo que será igual, el Real Madrid no hace eso, el Real Madrid es un club, es una asociación para empezar, sin ánimo de lucro, con lo cual tiene que tener mucho cuidado con lo que gasta y con lo que ingresa, porque la gente no sabe que los directivos, no solamente el presidente, son responsables con todo su patrimonio de las pérdidas, que esto es una cosa que cuando yo lo contaba en Europa con algunos presidentes de clubes les parecía una cosa incomprensible, me decían, tú estás en el escaparate más abierto que hay en España, si el club va bien, tú no participas en los beneficios, tú no cobras nada, siempre decían, algo nos estamos perdiendo, porque es verdad, es una situación, yo a mi mujer no se lo dije, por supuesto, tenemos que avalar, bueno, asumíamos que no íbamos a perder, pero eso es mucho asumir, porque puede ocurrir que no lo haga, pero es verdad que por eso hay que tener mucho cuidado, los contratos tienen que ser contratos que reflejen claramente la realidad de lo que va a pasar económicamente en el club, y así se hacía siempre, vamos, yo... tengo que decirlo, en la época que yo estuve de directivo con el actual presidente, así se hacía, eso no ha cambiado. Y ya mi última pregunta, y acabo. Al Barcelona, por ejemplo, en estos últimos años hemos visto que se ha gastado mucho dinero en fichajes, mucho dinero de ida y vuelta, de compras, de cesiones. ¿Es verdad que a Madrid y Barça se les ayuda más a la hora de pedirle préstamos? No, para vamos a ver, los bancos no regalan nada, se llame como se llame el que lo pida. Los bancos lo que quieren es garantizar de que le vas a devolver lo que le pidas. Entonces yo creo que lo que ocurre es que el Barcelona y el Real Madrid y otros grandes clubes tienen capacidad financiera como para asumir obligaciones y cumplirlas. Eso es lo que prima cuando un banco presta dinero. Supongo que al Barcelona pues obviamente le pasa igual, tiene capacidad económica suficiente como para devolver lo que pida. Bueno, pues yo hasta aquí. Para acabar esta charla, señor Calderón, usted estuvo casi tres años en el Real Madrid, en los que ganaron 2 ligas seguidas. Eso da para muchas historias, el presidente del Real Madrid da para muchas historias. Usted sabe que esto que hacemos nosotros, este espacio, este canal en YouTube, es para descubrir pues esas historias que realmente no se sabían. ¿Se le quedó algo por contar que ahora que ha pasado el tiempo usted quiera decir de ese periodo? Pues habría muchas cosas, pero yo me quiero quedar con las buenas. Yo creo que lo importante en la vida es tener la conciencia tranquila y la satisfacción de recordar lo bueno, ¿eh? Porque malo siempre va a haber, ¿no? Pero yo siempre digo en una charla que suelo dar, he dado por medio mundo hablando de mi época en el Real Madrid, la gente quiere enterarse, quiere saber lo que pasa, cómo sucedió la evolución de un club que en el 2000 estaba prácticamente en quiebra, era un club que estaba en quiebra, y ahí llegó el actual presidente, que yo a mí no me duelen prendas de decir lo que hacen bien los demás, porque me parece que eso es una cosa de sentido común y de realismo, ¿no? Él consiguió vender la ciudad deportiva, que eso lo hubiera hecho poca gente, consiguió venderla por una cifra que permitió pagar la deuda,
y empezar este modelo nuevo, que es el modelo de llegar Figo, después Zidane, después Ronaldo y después Beckham. Es decir, que eso se hizo muy bien, eso fue una oportunidad muy buena. Pero como digo yo, las dos ligas que gané, pues, sobre todo la primera fue, si ahí no nos dio un infarto a varios, el corazón lo tenemos fuerte porque fue una liga espectacularmente emocionante. Sí, Higuaín, pero bueno, digo, en esos foros donde yo presento esto, les presento esa foto de las dos ligas, la Champions que yo gané como directivo. Y digo, si ustedes me preguntan si estoy más satisfecho de estas fotos o de estas con los niños, sin lugar a dudas las de los niños. Yo viajé a academias y ver la ilusión de los niños cuando les dabas una camiseta, las insignias, cuando veían a los jugadores en los hospitales, eso no tiene precio. Ver la sonrisa de un niño, la alegría de saber que el ídolo ha llegado a verle. Yo cuento siempre una anécdota que es preciosa y que emociona, que es en un hospital, no recuerdo cuál era, de Madrid, llamó el director diciendo que había un niño con un cáncer terminal, le quedaba un mes de vida y tenía ilusión porque un jugador le firmara una camiseta y le diera una foto. Creo que era Roberto Carlos, y no me extrañaría porque tiene un corazón de oro. Y creo que fue él, no recuerdo, pero creo que sí. Y él dijo, no, ¿y cómo voy a ir yo a dar una camiseta o firmarse? Voy yo personalmente, quiero estar con el niño. Estuvo con el niño una hora, dos horas, jugando con el balón, me imagino, haciéndose fotos, dándole regalos. Y a los 8 o 10 días llamó el director del hospital para decir, mire usted, no se lo van a creer, sabemos que esto es falso, los análisis están enmascarados por la ilusión del niño, pero ahora clínicamente está curado. Vale. El niño está curado como consecuencia de esta ilusión, de este entusiasmo que él ha recibido viendo a este jugador. Y el niño creo que vivió año y medio. Joder, milagro. Por eso yo les decía a los jugadores, vosotros, aparte de la ilusión que le dais a los niños, porque sois prescriptores sociales en todo, se imitan la forma de andar, de peinaros, de vestiros y tal, pues así, encima sois capaces de darle vida a alguien, como hizo en este caso Roberto Carlos. Entonces eso, te digo, eso es lo más bonito, los recuerdos mejores que tengo yo son esos, los de los niños. Un niño en Panamá, que se llamaba Raúl, no tenía antebrazos desde el codo ni pierna desde la rodilla, y jugaba al fútbol como uno más en la escuela del Real Madrid. Lo trajimos aquí, hizo una entrevista preciosa, creo que fue en ABC, con Raúl, el jugador. Entre los dos Raúles fue una cosa muy bonita. Eso es lo que mejor recuerdo. Los mejores recuerdos los he sacado de ahí. Pues con esa bonita reflexión cerramos esta charla, señor Calderón. Muchísimas gracias por su tiempo. Encantado. Hasta de nuevo.